Paco y del doctor. Doctor Cure abrió los brazos el venezolano. Que bate la ubicación de Farías. La recuperación de pelota en la mitad de la cancha para San Tempo. San México, 5-2 contra aquí. Iría. La saca en cortada. Venía el balón dominado. La tiro para el 10. Aparicio, Aparicio, media vuelta, buena combinación con Salina, Aparicio saca el centro, Córdoba. Sí, sí. A ver, mira. Contra Cure, centro, mira cómo quiere. Esto es saque de esquina. En la Copa Argentina, ante Sport, en Salta. Salina, lindo cambio, está esperando Farías. La tarde, estudiante. Fue Milito y renunció. ¿Y habrá ido? Aceptará la renuncia. Juega por debajo para Melilla. Se aguanta bien. Descarga el brazo Martínez. Presiona con aquí Salina. Parece que está con el gol para ella. Lo haciendo Martínez. Falta clarita sobre Salina. Lleva que tiene la puerta. Pero la puerta va a llegar. Juega con esta sonjera. Se puede venir la contra, 3 contra 2, balón, recibe Farías, pivotea, toca hacia atrás, la abre, Freire, la mete de primera, se mete Salina, tapa abajo, muy bien. Y aquí se viene con la pelota, Salina, tapó Lugo, viene el rebote, se... Lugones, buena bocha al fondo, la mandaron a correr a Lugones, lo mataron, la verdad que fue muy largo, era más cortó la pelota para encontrar a Sager, va Sager, más atrás la bocha ahora, para encontrar a Salina, Ramírez Agudelo, Salina, el último momento del partido, Freire, Salina, piensa y piensa San Telmo, no puede Sarco, le queda Toledo, para Brianese, Matías Salete. En última instancia la viene completando a toda velocidad Salina, Freire, Salina. Y se viene el candombero. Lo persiguen a Salina.
va con todo lo que tiene Santelmo, no puede ganar entrega y a toda velocidad escapa el bueno, con esa línea se rehace ahora, le empala, tic, para que vaya a Toledo, arriba Molina. Rebote, no viola, Fattori para recuperar, sale Salina. Andrade, buena decisión de Salina. Una semana bárbara de poner. Sí. Basta. Salinas, para jugar en la copa hasta ahora. Jordan. Fattori abrió. Brandán. Quería Brandán. Quiere enganchar, apoya con Sosa, la terminamos poniendo en el pecho a Salina. Anda. Salina. Gentile. Aguanta Gentile, la metió por el centro Giordana, no se pudo acomodar nunca, no encontró hueco. Giordana toca, rebote y el remate de Salina por arriba. Toca el centro. Giordana devuelve a Andrade. Aparece Salina, tiene que ir a buscar dentro de Fede. Bollino se la regaló a Quiroga, si la cambia toda es el tercero de Rivas. Quiroga, por arriba era Quiroga. Para... Se están volviendo loca la defensa de Chacarita. Di Lorenzo, Salina. Entrega para Montalta, Rodríguez. Jessy Mara sorprendido. Uy, muy bien condenado. Al piso fue Salina. Recupera Yori Vuela. Que... Muchos protagonistas argentinos. No te lo puedes perder. Prepárate este domingo. Premio Platino en vivo. Por te. No alcanza Alderete. Va Di Lorenzo. Traba con Menente. Rodríguez. Pone Coquito. Pierde con Salina. Una desatención. Costosísima, ¿eh? Ahí me cuentan por los bancos las reacciones. Pelota afuera. Esto es lateral para Ismara. Rosso, abierto, pide Lasarte, va Rosso por el medio, Salina atento, Orihuela y Tran, ¿no? ¡Oh! Exquisito de tomate. Aparte goleador. Claro, sí, señor. Vení San Lorenzo. Y además, cuando resta, también es preocupante, cierto, tres derrotas con Orihuela, pero ganó uno de los últimos. Y va volviendo a Yala. Sacando de cabeza con Aseguirre, que está Ciro a Ciro. Matías Suárez, pecho de Matías. Se la virló Salina. Ahora la buscaba Fattori. Y otra vez la recupera Ortiz. Aguantó el Lertor. Busca Federico. La pide Guidara. El rebote y la perdieron. Y allí contesta Giordana. Montaña. El toque adentro para Salina. Fattori. A la marca Ortiz. Salina se viene otra vez buscando Fattori. Adentro jugando Gebrio Sianke. Quiere de frente Lertora. Otro rebote. Busca Federico. Le pegó en el pecho, ¿eh? Está 0-2. Se viene otra vez Belgrano. Sacando Salina. Aguirre que devuelve. Cuando se venía Matías Suárez. Sácale. Aquí la quiere aprovechar Salina. Está sacando la pelota. También con el reloj. Vamos que faltan 7 más el descuento, les decía a sus jugadores. Te digo, el lema se quedó en la gran flaco Chiavi, ¿no? Yeah. Se quedó jugada Spinella. Para aquella jugada, ¿te acordás que la le fue a auxiliar Lucas? Orihuela se viene al ataque por adentro de él. Ahora adentro llegando Spinella. Cierra sacando Guidara. Y esto es el saque de arco para Belgrano. Y acá la viene deteniendo Vargas. Va Fattori con todo. Con Salina, no hay infracción. Dice Boca. Dana, Osuna que entraba. Devolvía de cabeza de la fuente. Y aquí arranca la contra. La viene tomando Domínguez. La intención después del pase de Rocky. Quizás por el lado de Menos. Es un mensaje de lo que están adentro, ¿no? Iba Salina recuperando de punta a Bollino. Ahí está Grillo interceptando. Salina que anticipa. Viene Pinto hacia atrás, hacia Pinto desde Di Lorenzo. Hacia atrás con Salina. Bollino. Salina. Nani.
Delgado. Salina. Este es Bollino. Que había estado más cerca por intermedio de la pelota quieta. Acá aprovecha el error de la Fuente. Y Osuna, su mejor jugador. Y un punto y ganó un partido increíble. Digo, por el desenlace del juego. Atentos a la jugada. A lo que iba a ocurrir en los primeros minutos. Sado sorprendió desde lejos. A Bruno Centeno, 47 minutos del segundo tiempo. Con este zapatazo ganó Defensores de Belgrano. Perfilado para que saque el pelotazo de pierna derecha. Recuperación en la mitad de Salina. Sinese. Salina la sale de Nico Minici. Se metió buscando el área. Está recuperando Salina. De media vuelta la tira para Bueno. 33. Yo marca el cronómetro de Teixe. ¿A dónde lo fue a buscar en la última jugada que salió lateral? ¿No? Sobre el costado derecho. Bueno. A ver si la toca atrás. Bueno, para el taquito. Enrique. 3-0 a 0. ¿Hay modificaciones, Pablo Cincini? No hay variantes. Los dos amonestados defensores, Balma y Serrano. Se viene Salina por el área. La picó buscando a Gil. No le llega. La pelota como él. Aparición en ataque ofensiva de uno de los mediocampistas centrales. Estamos hablando de Salina, el que juega mucho para recuperación. Pinta un marcador, saca este centro el punto penal. El despeje quedó vivo. Ahora que no pudo. Salina que la sacaba. Ezequiel Aguirre. Y se viene a Casuso por el primero. Viene el centro atrás. ¡Correr! Tiro de esquina. Cuando están reclamando una mano, tiro de esquina. Quitándolo a Gómez. Con la marca de Salina. No hay intención de tocar la pelota con la mano. Ahora 8. Puede quedar a 5 mañana. Centro sobre el área. Cabezazo. De arriba de Villa Lofretes. A darle con derecha de afuera. ¡Es un golazo! ¡Gol! De Defensores. Fretes. A darle con derecha de afuera. ¡Es un golazo! ¡Gol! Salina, el 8. Esperaba Salina pegándole desde ahí. Está mal Maxi Sosa. Balón de Defensores. En los pies de Salina. Que hasta el gol prácticamente no había aparecido en el partido. Salidas del bajo Belgrano. Y aquí está el equipo de Fito. En lo más alto. Y Español que va. Tres goles abajo. El orgullo tiene que mostrar ahora Español. Va Defensores. Quiere más. Centro para Bueno. Saltó Bueno. Llegó la marca. Nuevo cabezazo. La marca. Le quiere pegar Salina. Abrió el balón hacia la derecha. Defensores va por más. El centro buscando a Bueno. Ya en el primer tiempo. Y cuando quiere, cuando intente un poco más, va a toparse con el 4. Con el cuarto gol, perdón. Casi sin quererlo. Ventaja. Ignacia le gana a Estudiantes. El equipo de Pedro Troglio. En la primera división. Ver un equipo sin respuesta, ¿no? Lo más extraño es que cuando llegó pudo torcer el rumbo de Español, que tampoco había arrancado. Lucha Jiménez, lícitamente, gana Salina, toca Salina, va para Enrique, centro con zurda, arriba Ríos. Qué buena pelota, descolgó el lado. Colgó esa pelota complicada, cómo salió con claridad, buen centro desde la izquierda, el que envía el negro Enrique y se la iba parte. El defensero, Brando Droguesero, la quería García, anticipó con todo. Barbieri, toma la pelota Salina, U para Maima, Maima para Bueno. Díaz Toledo, que está amonestado. Toma la pelota de Salina, el mismo 22, ¿no es cierto? Sí, señor, Pablo, no sé qué cosa. Ahí gana. Ya lo repasamos. Salina, le queda la pelota a Villa Mayor. Salina, salió, ganó la pelota. Le queda Baima. Levanta la cabeza Baima. Buscó para abajo con Guillermo Fund. La tira a la derecha. Vuelve Baima. Arranca Salina. Sigue Salina. Toledo está amonestado, pero
sabe que Salina se tira encima al Toledo. Entonces no tiene que dirección a esa pelota. Saca muy bien el archativo. Saca bien, ¿eh? Y apuró, hay Proas, viene Proas. Marcó Salina, atento Salina, lateral para Brando Drogués. Arrastra la pelota Chiquilito, la lleva, sigue Chiquilito. Salina de primera, Chiquilito, me gustó esa Chiquilito. Bueno, en algún momento hay que pegar. Justo Gasperi completa, Peralta. Con 10 presiona DF, pierde 1-0 el Dragón y se queda fuera. Salina, qué linda que está la primera B Metropolitana. Digo, solo un gol en esta cancha. Ya soña. Lo tapó Barbieri justo, completa Salina. El rechazo, salta Babaima. Alto Belli. Peralta. Montenegro, ¿qué quiere? El piso Salina. No Salina. Parece falta, sí, es falta de Mendieta. Tiro libre para Montenegro con 10 jugadores y 11 al contrario. Ya soña, siempre abajo en el marcador. Antes de Salina dice Paleta, tiro libre, ya cobró el árbitro. Le pasó Vihuela. Vihuela. Estaba en Salina, pega Vihuela. Para que defender tiene que ser la cancha. Tío Benzo. Oye, amigo, es Salina. La suelta Salina, va a buscar López. La baja muy bien con el 8 López. Para abrir el marcador. Dos llegadas de tanto en la primera, muy llamada atención. En la segunda convirtió. Fue el tercer gol decorado en el campeonato. Temperley es escolta, único, con 58, supera Atlanta, Colegiales, Flandria, Guay, Urquiza y uno de Defensores de Belgrano. Ahora está en racha. Sí, exacto. Va Mariano, aceleró Barbieri, le ganó bien Aguirre, va Barbieri. El cierre justo de salir en la pelota de córner. Al tiro de esquina, aquí por ahora está ganando Temperley, 1-0. Salina. Salina al arco. El equipo, pero ahora está tranquilo mirando el encuentro. Sí, en Argentina jugó en Estudiantes de La Plata y en Belgrano de Córdoba. Con colores parecidos, de los de Caldas y Marino de Junín. Sí. La sierra. Y acá sierra. Y a Quiroga, no hubo falta, dijo el árbitro de Salina. Ahora trota. ¿Qué pasa? El cabezón que está tranquilo. Está re tranquilo. Y saliendo en el fondo. En el centro local. Se tiraba Rosselli. Pasamos acá a Sierra. Está quedando Salina. Va levantando Salina. Atención, que peligrosa. Arriba tendrá que no buscar el choque. A ver con el choque. Muy peligroso. Maravilloso. Y tocando Quiroga. Zambuesa. Tocando Zambuesa. Tocando Zambuesa. El centro contra la área. Un poco cerrando. Desde Salina. La nueva Salina para Sarmiento. Sánchez llegó a la quinta, se pierde el compromiso con Huracán. Sí, estaba viniendo, sacaba Sánchez. Intentando para quitar para el disparo, se viene al arco, el desvío. El saque de meta que corresponde a Unión. El intento de Salina. Sería en el segundo tiempo para el gasolero. Vemos en el lateral rechazo de Sánchez, se lo encuentra Salina muy solo en el borde del área. Decide el remate y se le va muy abierto. Muy abierto, se le abre. Salido otra vez con Cardoso. Mete Cardoso contra el área. Va sacando Alonso. La saca Alonso. Le queda arriba. Viene por aquí arriba. Termina perdiendo con Salina. Aquí se viene Salina y se viene la contra para Temperley. Va picando dinero. La tiene Salina. Va corriendo por el otro lado también a Regui. Va metiendo así para Regui. A ver si puede llegar. Viene dominando por aquí. Atraviesa Regui. Sacando otra vez la pelota aquí. La marca de Sánchez. Así la viene a buscar Salina. Falta atrás. Martina, sí, señor. Salina detrás del número 5. Se queda contra de Unión. Así cortando Salina. No podía Fabro. Insiste Salina. Se la va llevando Salina. Persigue Montero. La tiene Salina. La mete contra el área. En el fondo Barizone. Le quedó para que Arregui. Arregui se le pega al arco. Filmo frente a Racing. Se viene, ¿no? Sí. Aquí se viene buscando. Tres contra el área. Sacando la pelota así. Salina. Hablo de junio de 2013. Buscando Triverio. Estaba. Pero aquí no hay porra. Será tiro libre. Estoy buscando otra vez Zambuesa. Salina. Estaba Triverio. Ya falta de Triverio. Termina marcando eso de Nati. Habrá tiro libre que corresponde a Temperley. Cuando sale Romero. Romero toca por abajo. Va para Salina. El recién ingresado marca Pérez. Lucha Pérez. Se meten con todo. Le queda Romero. Cierra atento. Saca. Para el presidente de la. Acá la pelota viene por el costado, va para Salina. Salina, se viene Salina, muy solo Salina, la adelantó demasiado, pasó Salina ante la marca de Pérez. Va Salina, ahí va Salina, Salina con el centro. Arriba de Matei.
Por eso Brandán se va a sinchitar, porque claro, se expulsó solo Brandán. Sabe que se equivocó. Sí, yo... Para Chironi, Chironi que la juega atrás para Lamas. Lamas que abre la cancha. Marca de cabeza, recuperando la pelota. Ahora Temperley. Sale Salina por el costado. Va Salina exigido contra la banda. La tira para Dineno. Insiste Dineno, lucha Dineno. Va Dineno, llegará Dineno. La va manejando cortita por abajo Chironi. Tarrito Pérez. Pérez es que la busca, marca, tirándose adelante. Salió ahora Romero, va Dardo Romero. La va jugando por el costado, viene para Tarrito Pérez. Devolución para Tarrito, va Tarrito, va Tarrito Pérez. Pérez va al área, marca en el fondo, saca. En el momento que Crucero del Norte logró el descuento, fue el único momento que el equipo misionero dominó con claridad. Después tuvo la pelota, pero no supo crear peligro. Pasalina se llevó por delante un policía. Fue y fue, pero le costó dentro del área. Acá busca Chironi, busca Chironi. Va a quedar la pelota y va a la contra ahora de Temperley. Atención, que se viene Salina, juega con Dineno.